Good afternoon and welcome to the petitioners and the state of Paraguay. We're about to commence the hearing on the right to freedom of association in Paraguay. And the petitioners and the states will have 20 minutes each to make their presentation. And then we hopefully will have time for questions. It will be very curtailed because we're starting extremely late and we have two more other hearings to deal with this evening. So with that said, can I ask you to start? And could you tell us who's going to do what so that we're not sort of bemused? Okay, thank you. Thank you very much. My name is Jeff Vogt from the International Trade Union Confederation. We're based in Brussels, Belgium. We represent 180 million workers around the world, including in Paraguay. And I'll have the others introduce themselves as it comes to their statement. I'll be very brief with an opening statement on behalf of the delegation. The International Trade Union Confederation, the Trade Union Confederation of the Americas, and the Central Unitaria de Trabajadores Authentica, CUTA, have requested this hearing to illustrate that in law and in practice, the government of Paraguay has failed to comply with its legal obligations under the instruments of the Inter-American system as they relate to freedom of association. We note that the government has ratified the American Convention on Human Rights and the Protocol of San Salvador, both which contain detailed obligations with regard to trade union rights. Paraguay has also ratified ILO Convention Number 87 and Convention Number 98 on freedom of association and the right to bargain collectively, respectively. These conventions have informed the Commission and the Court as to the scope of the Inter-American instruments. In particular, the government has failed to maintain a legal framework which gives effect to the right to freedom of association. The ILO Committee of Experts has made repeated observations, including this year, as to the numerous ways in which legislation infringes on this right, from excessively high minimum membership requirements, limitations on who may serve as a union leader, restrictions on the right to exercise, the right to strike, and insufficient protection from anti-union dismissal. My colleague Carlos Ledesma will detail these legislative obstacles in full. In practice, the government has consistently refused to register trade unions or, at best, has engaged in lengthy delays well in excess of the time limits established in its legislation, which has allowed employers ample opportunity to dismiss trade union leaders and activists. This effect has been to limit the growth of trade union movement and to deprive workers of choice in the representative at work and in society. Union leaders and activists are frequent targets of anti-union discrimination with little effective recourse in law. And when trade unionists have protested these violations, they have been subject to violent retaliation by agents of the state, including being beaten and shot. My colleague Victor Ferreira, lawyer and general secretary of CUTA, will present detailed information on the government's efforts to subvert the trade union movement in the country. In particular, we'll discuss the case of the bus company Line 49. Their workers, who had worked on informal contracts for years and suffered extremely long hours and low wages, had to undertake a lengthy campaign to have their union recognized and to urge the reinstatement of 37 dismissed union leaders and activists. Some suffered serious injury, as we have photographs to show, inflicted by the police during a strike for recognition. Union leaders still today have not been reinstated. But Line 49 is by no means the only case. Today, unions collectively representing thousands of workers in a broad range of industries are awaiting the registration of the union. Although the unions have complied fully with the administrative requirements, the government nevertheless refuses to register the unions or delays their registrations for months, during which time employers arbitrarily dismiss trade union activists. Neither resort to domestic procedures or to mass mobilizations has moved the government. It is clear that further pressure will be needed to encourage Paraguay to comply. Just one second. I think your technical person needs some assistance. Otherwise, we'll have to creak our necks to see your photographs. Okay. Those are not my photographs. Oh. Well, what are they? I don't know. I still have been trying to give my photographs to the technical person. Okay.
But you can continue. All right. I have one more sentence. It is clear that further pressure will be needed to encourage Paraguay to comply with their legal obligations, and that is why we are before the Commission today. So I turn it over to my colleague, Carlos Ledesma, to discuss limitations in law. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ledesma. Vengo en representación de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Por mi parte, voy a hacer referencia brevemente a la situación de la libertad sindical en Paraguay en la legislación laboral. Voy a mencionar algunas disposiciones de la legislación que consideramos tienen un carácter autoritario antidemocrático en lo que respecta a la regulación de los derechos sindicales. Para esto voy a hacer una mención a pronunciamientos de los órganos de control de la OIT que complementan el acervo de la jurisprudencia del sistema interamericano y son observaciones dirigidas expresamente al gobierno paraguayo donde se solicita la modificación de la legislación. En relación al derecho a organizar sindicatos y afiliarse y al de selección consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha indicado que este derecho implica, entre otras obligaciones, la obligación del Estado en garantizar la libertad de elección de la estructura sindical. La vulneración a este derecho figura en el artículo 289 del Código del Trabajo paraguayo, que contempla taxativamente solo tres tipos de sindicatos, de empresa, de gremio y de industria, eliminando la libertad de los trabajadores de determinar la estructura sindical que más favorezca sus intereses. La Comisión de Expertos de la OIT se ha pronunciado numerosas veces sobre diversas disposiciones legales que constituyen un obstáculo al ejercicio de este derecho y ha solicitado expresamente al gobierno paraguayo que modifique esta legislación. Entre estas disposiciones figuran la exigencia legal prevista en el artículo 292 del Código del Trabajo, que dispone un número mínimo de 300 trabajadores para constituir un sindicato de industria, lo que ha sido considerado como un número mínimo demasiado elevado, lo dispuesto en el artículo 293, inciso C, del Código del Trabajo, donde se establece que cada trabajador solo puede asociarse a un sindicato, sea de empresa, industria, profesión u oficio, situación que imposibilita a los trabajadores a afiliarse a más de un sindicato, incluso si tienen más de una ocupación en diferentes sectores. En relación al derecho de elegir libremente sus representantes, la Comisión de Expertos ha solicitado expresamente al gobierno paraguayo que modifique lo dispuesto en el artículo 293, y 298 del Código del Trabajo, que contiene una exigencia de requisitos excesivos para poder integrar la Junta Directiva de un sindicato. En relación al derecho a la huelga, derecho expresamente consagrado en el artículo 8 del Protocolo de San Salvador, la legislación laboral paraguaya en la práctica impide la huelga legal, restringiendo sujetos, causales, requisitos y procedimientos, con lo que priva a los trabajadores de Paraguay de este instrumento de presión. La Comisión de Expertos se ha referido desde hace numerosos años a varias disposiciones del Código del Trabajo paraguayo que vulneran el derecho a la huelga y ha solicitado reiteradamente al Gobierno su modificación. Entre esas disposiciones están la prevista en los artículos 358 y 376 del Código del Trabajo relativa al requisito para declarar la huelga, de que ésta tenga por objeto solamente la defensa directa y exclusiva de los intereses profesionales de los trabajadores. La prevista en el artículo 362 del Código del Trabajo referida a la obligación de asegurar un suministro mínimo en caso de huelga en los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, sin que se establezca el requisito de consultar a los sindicatos interesados en la determinación de estos servicios mínimos y en caso de que exista divergencia en cuanto al número y a la ocupación, la misma que tendría que ser resuelta por un órgano independiente. La prevista en el artículo 366 del Código del Trabajo relativa a la declaración de ilegalidad de la huelga declarada durante la vigencia de un contrato colectivo y que no se refiere al cumplimiento de este, salvo las huelgas de solidaridad o huelgas generales, lo que ha sido resaltado por los órganos de control de la OIT como violatorio al derecho de huelga. La prevista en los artículos 284 y siguientes del Código Procesal Laboral relativa al sometimiento de los conflictos colectivos relacionados al establecimiento de nuevas condiciones de trabajo al arbitraje obligatorio. La Comisión de Expertos ha indicado reiteradamente en este caso que siguiendo lo dispuesto en la Constitución paraguaya y a efectos de evitar toda posible ambigüedad en la interpretación, tome las medidas necesarias para derogar expresamente estos artículos del Código Procesal Laboral. La Comisión de Expertos se ha pronunciado también numerosos años respecto a la falta de protección adecuada para las personas que ejercen actividades o labores sindicales. Al respecto, la Comisión de Expertos ha resaltado la inexistencia de disposiciones legales sobre la protección de los trabajadores que no sean dirigentes sindicales contra todos los actos de discriminación antisindical, la falta de sanciones adecuadas por incumplimiento de las disposiciones relativas a la estabilidad sindical y a la injerencia antisindical, la falta de eficacia de los procedimientos nacionales para prevenir o sancionar los actos de discriminación. Esta legislación laboral paraguaya autoritaria y antidemocrática respecto a la regulación de los derechos sindicales genera una situación
donde trabajadores y trabajadoras de Paraguay enfrentan fuertes limitaciones para organizarse en sindicatos y cuando logran organizarse en sindicatos enfrentan graves restricciones legales que obstaculizan que puedan actuar colectivamente para la defensa de sus intereses, lo que da como resultado un contexto de miedo, inseguridad e indefensión de los trabajadores y trabajadoras de Paraguay frente a los abusos de los empleadores. Además de esta legislación que restringe expresamente el ejercicio de los derechos sindicales, existe una legislación que simplemente no se aplica en la práctica. Tal es el caso de lo referente al registro sindical. Para darme mayor detalle respecto a este tema y de lo que sucede en la práctica en materia de libertad sindical en Paraguay, voy a dar la palabra al abogado y secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUTA, el señor Víctor Ferreira. Muy buenas tardes para todos. En nuestro país tenemos una crisis terrible en cuanto a libertad sindical. Yo no sé si las autoridades de nuestro gobierno saben lo que significa libertad sindical, porque hay un enorme perjuicio hacia los trabajadores. La ley, el artículo del Código Laboral es bien claro, dice el artículo 294, una vez que los documentos tengan todo en condiciones y lleva al ministerio, el artículo 300, que se presenta en el ministerio, tiene que ser, se tiene que dar un registro provisorio al sindicato para que pueda tratar de trabajar ya como sindicato. Resulta que es sumamente llamativo de que como un órgano del Estado paraguayo que se jacta de democracia, en este momento el registro sindical provisorio no entrega. Pasa 6 meses, 1 año, 2 años, y acá tengo documentaciones y voy a decir algunos sindicatos en el cual es la preocupación de mucha gente. Tal el punto que hay sindicatos que con el tiempo desaparecen, otros sindicatos y que de repente van haciendo peregrinarlo todo el día por el ministerio buscando una solución. Entre eso están los sindicatos, por ejemplo, Impaco, Sintrativa, Situweb, DINAC, Citrande también, que después de mucho tiempo pudo tener, después los de Magisterio, Sindicato de Magisterio, de Fetraban, de Sindicato de Banco y otros sindicatos que hasta ahora no tiene. Entonces la ley es clara, la ley no se discute, se acata. Pero en nuestro país esa ley parece que es cosa que no se aplica. Entonces a nosotros nos preocupa a los trabajadores porque este no solamente afecta a la parte de los registros sindicales, sino que tiene una consecuencia a través de no dar el registro sindical, de que no se puede hacer ningún tipo de movilizaciones, no se puede hacer manifestaciones, porque la ley es clara. Uno tiene que organizarse en algún movimiento sindical para poder hacer eso. Entonces, hay una política, parece ser que del gobierno, de no aplicar la ley, sobre todo la libertad sindical. Entonces, las movilizaciones es imposible hacer en Paraguay porque, por lo expuesto ya, lo siguiente. Tenemos sectores, por ejemplo, como los sectores de los docentes, la Federación de Educadores del Paraguay, que hicieron una huelga y fueron despedidos los dirigentes, se le salió la calificación de la huelga ilegal, fueron multados, fueron sancionados de su salario, descontado. En total, acá está, tenemos 18.200 educadores fueron. No interesa de qué sindicato sea, no interesa de qué, o si haya firmado o no el tema de la huelga, pero automáticamente fueron multados. Entonces, y va sumando así. Después los despidos masivos que hay en el país, en el tema producto de no tener registros sindicales, hay despidos masivos, por ejemplo, de sindicatos de la línea 49, que vamos a pasar ahora para que ustedes vean. No solamente papeles muchas veces vale, sino también la imagen, para que se den cuenta cómo son manoseados un humilde trabajador que día a día va buscando para ganarse el pan de cada día. Sí, esos son balines que son compañeros que se estaban marchando
marchando frente al ministerio para entregar una nota al ministro sobre la situación de, de los crucificados. Y salió a reprimir el, la policía, a reprimir a la gente. Entonces, eso fue el año pasado. Fue. Entonces fue algo terrible. Ahí están las fotos. Así son tratados nuestra gente, los trabajadores. Y sobre todo, lo único que se le pedía para que le dé el registro sindical. Cumplió en tiempo y forma, el ministerio no dio nunca, porque el que es el propietario de esa empresa es un diputado nacional. Entonces, al ser diputado nacional, tiene, por lo visto, tiene otra jerarquía y no respeta la libertad sindical. Después, tenemos también más adelante el tema de la crucifixión, también tenemos. Otro compañero ahí está. Es importante que la gente acá se den cuenta, así estamos los paraguayos, así vivimos los trabajadores, y esto es inhumano. Si esto no es autocriminal, no sé cuál sería eso. Entonces, es importante que el Paraguay sea sancionado de alguna manera, porque tenemos un ministerio que no funciona, no está funcionando. Funciona perfecto para la clase empresarial, ahí está. Pero para la clase de los trabajadores estamos huérfanos, y eso es sumamente muy delicado nuestra situación. Hay sindicatos, por ejemplo, del frigorífico San Antonio, que fueron a solicitar para sobre el contrato colectivo, fueron despedidos a totalidad. Frigorífico IXA, la misma cosa, fueron despedidos. Sindicato de la línea 41 y otros y otros. Pero esto es importante que se vea. No sé si está el video. Si está. Si tenemos el video también, porque No está en el disco. Pero yo tengo que. Sigue con eso. No. Bueno, tenemos video también, escalofriante la forma. ¿Y sabe qué dijo el ministro ahí? Dijo de que fue todo un teatro. Y si esto es teatro. O sea, en el Paraguay tenemos que crucificarnos para tener la libertad, para tener el registro sindical. Y eso no puede ser. Así que es importante que nuestro gobierno sea sancionado como corresponde. And just in closing, the delegation urges the Inter-American Commission, in coordination with the ILO, to conduct an in-loco visit to Paraguay that would bring the necessary regional and international attention to the government's anti-union practices and urge them to reverse course immediately. We would also request that this case be noted in the closing release, press release of the session. And as we've indicated in previous hearings in 2015 and 2014, the information in this hearing is emblematic of widespread violations of the right to freedom of association in the Americas, and we would request that the Commission, and in particular the Office of the Rapporteur on Economic, Social, and Cultural Rights, to issue a special report on the deterioration of the right to freedom of association and collective bargaining in the Americas. Thank you. Thank you very much. Have you finished? That's it. Not yet. Okay. Yes, we're done. Okay, then I call your mic, yes. Then I call on the State of Paraguay to make their statement, please. Muchas gracias, señora presidenta, señores comisionados, señor secretario ejecutivo. En mi carácter de embajadora representante permanente de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, tengo el honor de presentarles a la delegación que me acompaña a los efectos de esta audiencia. A mi derecha está el abogado Víctor Tomás, representante del Ministerio de Trabajo. A mi izquierda, el ministro Juan Miguel González Dibondini, director general de Derechos Humanos, y la primera secretaria, Romy Romero, directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
También ya me acompaña en la mesa el abogado Carlos Zárate, ministro ejecutivo de la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, que si bien no tiene un papel en esta audiencia, en la siguiente ya está, y la ministra Inés Martínez, representante alterna de Paraguay ante la OEA. Dejo a cargo del abogado Víctor Tomás la respuesta por parte del Estado. Gracias. Buenas tardes, señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los representantes de los organismos sindicales, señoras y señores. Por mi intermedio, el Estado paraguayo pone a conocimiento de la Honorable Comisión que delimitará su intervención en la audiencia de los puntos presentados de acuerdo a la comunicación recibida de esta honorable comisión, de acuerdo a lo que se circunscribió en los límites establecidos en el artículo 66.1 del reglamento de la comisión relativo a la materia, que pueden ser objeto del diálogo, esto es, informaciones sobre la situación de los derechos humanos, uno más, estado sobre asuntos de interés general. El Estado, de acuerdo a lo establecido en su Constitución Nacional, de 1992 acepta el derecho internacional, reconoce los principios de autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica entre los estados, solidaridad y cooperación internacional, y condena toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo. Coincide por consiguiente con los mismos principios consagrados en la Carta de la Organización de Estados Americanos que sirven de base a la organización. Nuestra República confiere a los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, el segundo lugar en el orden de prelación de su derecho interno. Los tratados relativos a los derechos humanos no pueden ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la propia enmienda de la Constitución Nacional. El Pacto de San José, por el que se establece la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la mayor parte de los instrumentos internacionales dictados en esta materia, están plenamente integrados al ordenamiento jurídico nacional. Como muestra este compromiso nacional e internacional de la República del Paraguay en general y en particular en lo relativo a los derechos laborales como una expresión sustantiva de los derechos humanos con sus ciudadanos, en el año 2013 se impulsó y aprobó la Ley 5115 que creó el nuevo Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de lo cual a partir de ahora llamaré simplemente Ministerio de Trabajo, constituyéndose así en autoridad administrativa, del trabajo a nivel nacional, y el mismo se ha caracterizado por el respeto a la legalidad y a los procesos de su inicio. Es decir, que estamos con una administración de no más de 2 años y medio, y dentro de ese tiempo el trabajo desarrollado por la cartera de Estado ha sido reconocida dentro de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo, la CIMT, dentro del marco de la Organización de Estados Americanos, en la cual se han constituido 2 grupos de trabajo para profundizar el análisis de los temas prioritarios en la conferencia, promover información y estudios pertinentes y dar seguimiento a iniciativas hemisféricas. La presidencia del Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento Institucional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores y Empleadores y la promoción de la cooperación es ejercida actualmente por la República del Paraguay. En cuanto a los derechos sindicales, los derechos de asociación están protegidos por la legislación nacional. Debemos recordar primariamente lo que establece nuestra Constitución de 1992 cuando indica, en su artículo 42, que la libertad de asociación, que toda persona es libre de asociarse o agremiarse con fines lícitos. Nadie está obligado a pertenecer a determinada asociación. La forma de colegiación profesional será reglamentada por ley. Están prohibidas las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Por su parte, el artículo 32 establece, consagra la libertad de reunión y manifestación. Las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos,
sin necesidad de permiso, así como el derecho a no ser obligado a participar de tales actos. La ley solo podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público en horario determinado, preservando derechos de terceros y el orden público establecidos en la ley. El artículo 96 consagra la libertad sindical. Todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa. Quedan exceptuados estos derechos los miembros de las Fuerzas Armadas y las policiales. Los empleadores gozan de igual libertad de organización. Estos principios de derecho constitucional son trasvasados al Código de Trabajo que data del año 1993. Y también, en forma subsidiaria, lo son para la Reglamentación Especial de los Trabajadores del Sector Público a través de la Ley 1626 del año 2000. En cuanto al derecho internacional laboral, ciertamente que el Paraguay es signatario del convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo a través de la ley promulgada en el año 1964 y de otros instrumentos no menos importantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, a partir del año 92, la ley que lo ratificó, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 67, ratificado en el año 92, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, a partir de la Ley número 1 del año 89, y el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derecho Económico, Social y Cultural del año 88, ratificado en el año 1997. Se ha dicho que el Paraguay niega el reconocimiento de los sindicatos. Y tenemos bien recalcar a la Honorable Comisión que esta afirmación resulta cuando menos inexacta o falsa. Prueba de ello es que en nuestro país 48 organizaciones sindicales solicitaron la personería gremial en el transcurso del año 2015. De ese número se registraron 23 resoluciones otorgando personería definitiva y 10 resoluciones de no hacer lugar a la personería gremial. Estos números, sin embargo, hay que tener en cuenta que no son números absolutos, porque muchas veces vuelven a ser presentados, subsanan los defectos de presentación y finalmente consiguen su reconocimiento. En relación al caso específico alegado y por el cual fue notificada la República del Paraguay en relación al sindicato en formación de la línea 49, debemos informar que por resolución ministerial número 44 de fecha 19 de noviembre del 2015 se procedió a la inscripción provisoria del sindicato de choferes y empleados de la empresa de transporte La Limpeña, Sociedad de Responsabilidad Limitada, línea 49. Resolución que forma parte del legajo con el que fue informada la comisión, el legajo de documentos. En el considerando de dicha resolución, se relatan todos los trámites que se han desarrollado por parte tanto de la Autoridad Administrativa del Trabajo para proceder al registro, como al pedido de reconocimiento presentado por los recurrentes. También se hace constar las objeciones presentadas por el representante de la empresa de transporte La Limpeña SRL, así como las actuaciones administrativas propiamente dichas. El incumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo y la necesidad de formalizar y corregir errores en el acta constitutiva del sindicato que guarda relación con las disposiciones mínimas exigidas por el Código del Trabajo para la legalización y registro del mismo, conforme al mencionado aquí artículo 294, ha significado el tiempo que llevó para dictar la resolución mencionada. Igualmente, creemos que carece de veracidad la afirmación en el legajo que hemos recibido en cuanto que hay inacción del gobierno ante los conflictos colectivos. Debemos indicar que se han realizado numerosas mediaciones de conflictos colectivos, que denominamos tripartitas dentro de nuestra organización, por parte de la Autoridad Administrativa del Trabajo, las cuales fueron detalladas en el legajo y que sucintamente podríamos mencionar como las siguientes. En el año 2014 hubo un total de mediaciones de conflictos colectivos por un total de 153. En
Respecto a los casos de conflictos colectivos por persecución sindical, hubo un total de 18. En el año 2015 hubo un total de casos de mediación en conflictos colectivos por un total de 154, mientras que los conflictos colectivos por persecución sindical alcanzaron el número de 13. De estos, los resultados fueron los siguientes. En el año 2014, los 18 casos atendidos por persecución sindical tuvieron estos resultados. En 9 de ellos, es decir, el 50%, conocieron un acuerdo de partes. En 2 de ellos no hubo acuerdo de partes. En 4 de ellos hubo incomparecencia patronal. En 3 de ellos hubo incomparecencia de ambas partes. En el año 2015, de los 13 casos de persecución sindical, se tuvieron estos resultados. 5 concluyeron por acuerdo de partes. 5 no hubo acuerdo. Y 3 por incomparecencia patronal. En este sentido, hay que recordar, y muchas veces forma parte de un alegato, un agravio dentro del discurso sindical, de que el ministerio no ejerce toda la fuerza necesaria para obviar o para impedir estas incomparecencias. Y lastimosamente, la ley 5115 de creación del Ministerio de Trabajo no otorga esa suerte de imperium o de fuerza para ejercer las comparecencias. Es decir, el trabajo que desarrolla el Ministerio de Trabajo es enteramente de mediación, tratando de llegar a un acuerdo entre las partes. El Estado paraguayo, a través de la Dirección de Mediación de Conflictos Colectivos dependiente del Ministerio de Trabajo, ha convocado reuniones tripartitas con el fin de abordar la situación planteada en el caso específico de los trabajadores de la empresa de transporte La Limpeña SRL Línea 49. En ese sentido, se llevaron dos reuniones tripartitas con relación al conflicto. La primera correspondió a la convocatoria realizada a oficio por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo en fecha 14 de julio del 2015, presidida por el Director General de Trabajo, oportunidad en que comparecieron representantes de ambas partes, quienes, tras el diálogo, solicitaron un cuarto intermedio. Fue fijada una siguiente reunión, la que fue realizada el 21 de julio del 2015, nuevamente presidida por el Director de Trabajo, oportunidad en que las partes, tras un extenso diálogo, solicitaron llegar a un cuarto intermedio. Finalmente, fue realizada la reunión del día martes 28 de julio del 2015 a las 8 horas, donde comparecieron representantes de los trabajadores y no así representantes de la empresa de transporte, conforme a las constancias que obran en el acta respectivo que ha sido agregado en el legajo presentado ante esta comisión. Con ello se demuestra que la autoridad administrativa ha atendido los reclamos para llevar adelante los intentos de arreglo consensuado entre ambos. Hay que decir que aparte de estas reuniones tripartitas que generalmente se realizan dentro de la esfera propiamente administrativa, el Ministerio también lleva adelante las llamadas mesas de diálogo social. Dentro de esas mesas de diálogo se procuró también de que fuera incluido el tratamiento del caso particular de la línea 49. Pero se chocó con la negativa a veces de los propios trabajadores y a veces de los propios transportistas. Como ustedes verán en el informe que se presentó, la parte empleadora desistió de comparecer a partir de fines de julio del año 2015, principalmente motivada por su decisión de recurrir ante la propia justicia, es decir, de abrir ya unilateralmente juicios ante el poder jurisdiccional contra los trabajadores que estaban manifestando y reclamando el reconocimiento, solicitando el reconocimiento del sindicato. Con lo cual, con la apertura de esos procesos, queda de costado, queda relegada la posición del Ministerio de Trabajo porque no puede ser parte ya en los procesos jurisdiccionales una vez abierto.
Eso es por un lado. Por el otro lado, se ha dicho de que el ministerio se ha mostrado inactivo respecto a la parte patronal por el hecho de que el principal propietario o accionista es un diputado del Congreso Nacional. El Ministerio de Trabajo ha llevado adelante el sumario laboral tras las labores de inspección. Tras las labores de inspección contra la empresa llevadas adelante por la Dirección de Inspección y Fiscalización, y se dictó la resolución 499 fecha diciembre del 2015, que impuso una multa de 171 millones y algo, equivalente a aproximadamente más o menos $30,000. Aparte de eso, el Ministerio de Trabajo ha comunicado todo lo actuado personalmente por un informe especial que elevó a la señora Corinne Varga, directora de la Comisión de Aplicación de Normas Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, atendiendo la amplia difusión que conoció el trabajo, el caso. Respecto a un tema relativo a que el Ministerio presentó un amparo constitucional contra los manifestantes, efectivamente el Ministerio presentó eso, pero no para evitar manifestaciones de quienes virtualmente se habían acampado, y que hasta el momento, en una de las láminas se presenta, en la lámina 15 o 16, han instalado un campamento ocupando totalmente la acera y parte de la calzada, con todo los problemas que eso representa, tanto para funcionarios como para el público que no puede transitar normalmente. De hecho, la Constitución Nacional consagra la libertad de manifestación, pero ajustada a la ley, y en este caso la ley estaba establecida por la ley 1066/97, que tampoco ha sido observada al respecto. Sin embargo, el Ministerio en todo momento ha hecho intervenir a los organismos de derechos humanos y al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para precautelar el estado de salud, el estado físico de estas personas, y la mejor prueba es que cuando comparecieron ante el juez a raíz del amparo, demostraron de que estaban en buenas condiciones de salud. Negamos que, como dice el legajo recibido, los sindicatos deban recurrir a paro y manifestaciones para obtener el registro. De acuerdo a la cantidad de sindicatos que hemos hecho mención anteriormente. Y en cuanto a los documentos necesarios para la presentación y reconocimiento de un sindicato, estamos refiriéndonos al artículo 294. Sin embargo, esos artículos están reglamentados en los artículos siguientes del Código del Trabajo, del 95 al artículo 299. Todo lo citado demuestra la cantidad de variedad de opciones con que cuentan los trabajadores, tanto del sector público y privado. ¿Cuánto dice? Tres minutos. No, un minuto ya. ¿Eh? ¿Un minuto? No. Tres. En cuanto a que en el Paraguay no existe una sola central sindical, sino existen seis centrales, algunas más, algunas menos, con mejor organización, entre las cuales hay que reconocer, la CUT-A es una de las mejores organizadas, y solamente existen dos con reconocimiento internacional, entre ellos la CUT-A. Finalmente, quiero hacer mención de que el 1 de octubre del 2014, los representantes de distintos gremios empresariales, incluyendo a algunas de las organizaciones aquí presentes, han firmado un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Trabajo y la Organización Internacional de Trabajo para fortalecer el funcionamiento del Ministerio en cuanto al registro sindical. Hay que recordar que el Ministerio tiene 2 años de funcionamiento y prácticamente lo anterior, la administración laboral anterior, se manejaba exclusivamente en forma manual. Se está tendiendo a un funcionamiento digital de tal forma que los sindicatos puedan inscribirse en línea. Y la última, como un último intento de acuerdo tripartito, el 14 de diciembre del año 2015 fue firmado un convenio entre el Poder Ejecutivo
organizaciones sindicales y organizaciones empresariales para la constitución del Consejo Consultivo Tripartito, entidad que está prevista en el artículo 14 de la Ley 5115 del año 2014. Tengo algunas observaciones, pero tal vez en la segunda oportunidad que voy a hacer respecto al algunas de las observaciones que se han hecho acá en cuanto a observaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Comisión de Aplicación de Normas que merecen un estudio o una referencia un poquito más explícita, pero que lo dejaré para la siguiente intervención. Muchas gracias. Thank you very much to the state of Paraguay. We really do not have much time. In fact, I would say that we've really trespassed on the next session. But because of that, I particularly will not ask any questions. I defer to the country rapporteur, Commissioner Botero. Oh, I beg your pardon. I thought he was. Sorry. Sí, gracias. En el caso doble relator, también relator. Também encargado da unidade temática DESC, e claro que a audiência que foi solicitada por la Central Sindical de las Américas também tem sintonia com um apelo que eu hago desde que sou comissionado para uma maior, crescente presença de los sindicatos de trabalhadores em esta organização que tem mais que 50 anos de vida e que ha tenido uma presença pequena. Por alguma razão, os sindicatos de trabalhadores han acionado pouco. Agradeço isso, agradeço a presença forte da missão de Estado e também aproveitamos sempre esse tipo de mesa como diálogo. E as poucas perguntas que tenho com a falta de tempo é, primeiro, uma aclaração, porque a ideia inicial foi uma ideia das dificuldades, das demoras, não de registro. E quando começa as fotos, é como se as fotos fossem de um outro tipo de violação, que não me quedou claro isso. Não? E também essa ideia, né, desse tipo de mesa social, de mesa de diálogo social, como funciona. Se há hoje em Paraguai algum espaço permanente onde se pueda sentar as partes, é o espírito da OIT, que é um espírito tripartite, as orientações sempre têm uma definição internacional da representação de trabalhadores, de empresários e de estados, não? Por la convenção e a distância que houve entre as duas descrições da situação, não uma descrição muito crítica de problemas sérios, graves e uma contestação do Estado que as coisas não se passam tão assim. Então, é uma pergunta de mais aclaração sobre isso. E também, quando puderem, com informações por escrito para completar, para que a CIDH pueda ser seu papel de intermediação, de sensibilização, em busca de avanço sempre, não? Could you wait for Commissioner Botero to ask his question? Sim, sí, eu tendría várias anotações, pero como lo pide la presidenta, en razón del tiempo, me voy a concentrar básicamente en que sí me deja un poco como consternado o preocupado las imágenes presentadas, porque más allá de las afectaciones sindicales ponen de presente es como una represión a la protesta laboral y sindical. Quisiera extenderme sobre eso, pero básicamente voy a hacer unas preguntas que si no se tiene la respuesta sería importante que en el curso próximo nos lo hagan llegar. ¿Cuántas solicitudes de registro de sindicatos se han presentado en estos dos últimos años? ¿Cuántas se han concedido? Si se tiene el registro, ¿de qué tipo son las que se han otorgado? Y básicamente, ¿cuál es la proporción de trabajadores de Paraguay que están sindicalizados? Básicamente esas preguntas
pero si en este momento no se tiene o por razones de tiempo, pueden aportarla por escrito. No hay ningún inconveniente. Sí. Oh, perdón. The petitioners will start first, yes. And please, if you could do it in a minute, because you can submit fulsome answers to us in writing. If you can just respond in a minute. Bueno, la línea sobre el tema, la línea 49, específicamente también, es esto que ustedes vieron, esta imagen, y me gustaría que ustedes vieran, si tienen el corazón, si tienen fuerte, me gustaría ver la otra imagen, porque esta forma de actuar es simplemente porque se formaron en sindicato y fueron a reclamar. Sus dirigentes, los trabajadores, en pleno fueron despedidos. Y si ese es el respeto a la libertad sindical, después estamos enumerando más, por ejemplo, los docentes. Fueron despedidos de la FED, fueron despedidos dirigentes sindicales. La gente del aeropuerto, que hicieron huelga legal, declaran ilegal y fueron echados sus dirigentes sindicales. Pero en esa huelga se permitió que vaya reemplazante, que es prohibido en el Código y en la Constitución. Es prohibido y ellos permitieron que entren. El gobierno puso militar y puso otra gente que no eran los que estaban permanentemente ahí. O sea, sustituyeron a los que estaban en huelga. Y eso es una flagrante violación a la libertad sindical. Fueron despedidos también la compañera del Banco Regional, después de tener su bebé, después de 10 años de antigüedad. Ella es dirigente sindical, delegada del FETRABAN, del Banco FETRABAN, del sindicato FETRABAN, y fue despedido también. Y el ministerio no movió un dedo por ella. En la línea 49 tampoco el ministerio no movió un dedo. Mis compañeros, los compañeros en este momento están mendigando por la calle, pidiendo limosna, haciendo cajita, dejando a sus hijos con hambre, porque todos los que estuvieron ahí creyeron en la libertad sindical, creyeron en la democracia, creyeron en el Ministerio de Trabajo, que nosotros, dicho sea de paso, fuimos los precursores para que haya un Ministerio de Trabajo. Pero nunca pensamos que un Ministerio de Trabajo de Seguridad Social sea tan sanguinario y tan salvaje con los trabajadores, que dicho sea de paso, los trabajadores están pagándole el salario a eso. Y la libertad sindical es huérfana en el Paraguay. Y tenemos documentos, abundantes documentos. La OIT tiene abundantes documentos. Y me gustaría que leyeran y puedan tomar las determinaciones correspondientes. Pero es insostenible en este momento en el Paraguay vivir como se está viviendo. Muchos de los dirigentes están renunciando ahora. Varios sindicatos están desapareciendo. Y la política del gobierno, dijo, según el ministro de Industria y Comercio, dijo, vengan todas las multinacionales, vengan todas las maquilas, porque acá en el Paraguay la ley es flexible para en el tema del código laboral. Y ustedes escucharon que no es flexible. Flexible es porque tiene un ministerio que ajusta y deja que su compatriota sea manoseado, sea garroteado y sea dejado. Por eso la libertad sindical exigimos que se pueda cumplir en el país. Thank you. Please submit whatever else you can inform us on in writing. We'll be very grateful. Thank you, the state. Yes, please. We have two more sessions. Okay. Bueno, haciendo un rápido misturado en cuanto a las preguntas, existen mesas de diálogo social que se están llevando adelante en el país sobre diferentes temas, algunas de ellas, todas bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo, en gran medida exceden la competencia o los temas que maneja el Ministerio de Trabajo, pero por su repercusión dentro del ámbito laboral se considera relevante que se lleve dentro de la esfera del Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de política salarial, empleo, formación y capacitación laboral, inclusive cuestiones de peajes, construcción de viviendas económicas para reducir el déficit. Todo eso se lleva a través de mesas de diálogo social donde se incorporan diversos sectores de la población.
En cuanto a los registros, a la estadística de los registros, está en el informe que acercamos a la Comisión Interamericana. Pero ahí tocó un tema muy importante. El Paraguay históricamente y hasta hoy día desarrolla y presenta una baja tasa de sindicalización, a pesar de que tengamos 7, 8 centrales sindicales. Existen países que tienen 10, 15 veces más población que la nuestra y tienen solamente 1 o 2 centrales sindicales. ¿Esto qué nos lleva? A que hay una amplia disgregación del movimiento sindical, está muy disgregado. Si habláramos de la población económicamente activa, yo creo que los trabajadores sindicalizados no estarían alcanzando alrededor del 20%. Con suerte, ni siquiera. Finalmente, es cierto, existió la represión, pero fue debido a un desborde cuando coincidió con la presentación de un documento en el Ministerio de Trabajo y creo que pensaban encontrar al ministro, pero el ministro no estaba. Hubo un funcionario que iba a recibir y en ese momento cayó un aguacero o algo así, una tormenta, y forzaron la entrada del ministerio ya en horas fuera de oficina. Creo que estábamos hablando de 16, 17 horas. Y bueno, se desbordó la situación y tanto policías como manifestantes se agredieron mutuamente. De hecho, sobre ese evento en particular, hay una carpeta de investigación de la Fiscalía ante la Justicia del Crimen para investigar por qué sucedió y quiénes son los responsables de ese hecho. Muy brevemente quiero hacer referencia a una de los puntos realizados por los peticionarios en cuanto a la visita en loco. El comisionado Banucci sabe que el espíritu de Paraguay es recibirlos cuando quieran, a la hora que quieran, las puertas están abiertas. Nos esperamos cuando usted disponga. En el mes de marzo, el ministro participó de la cumbre en Marruecos con el director general de la OIT, Guy Ryder, y le invitó a realizar una auditoría de gestión de los registros sindicales de la OIT al Paraguay, que están perfectamente abiertos a esa posibilidad. Muchas gracias a los peticionarios, a los comisionados y a la Secretaría. Thank you very much. We thank the State of Paraguay for that invitation, and I am sure that Commissioner Vannacci is very, very happy about that, and so is the entire commission, I assure you. As a lawyer, I just want to say this, that it's a basic, what I understand from the petitioners, the basic point is that, yes, you have the constitutional provisions, you have the law and so on, but it's the implementation that's falling down. And it's just to work on that. And of course, you say you have conciliatory mediation meetings, which is a very good thing to have, as long as they are in fact conducted across the board with all aspirants to union, and everybody has a right. I've done cases in my practice of law that one has the right to join a union as well as I have the right not to. So on that basic point, let us break and call this hearing to an end. And we thank both sides for your participation. And please remember to submit any additional information you think necessary for our deliberations. Thank you.